lenguaje que es distinta, ¿no? Y me interesaba eso, y también me interesaba mucho escribir sobre literatura, pero evitando todo este aparato pedante de si aparece un escritor, está escribiendo su obra maestra, cuando aparece, ¿sabes? Me desagrada esa parte de lo que se denomina a veces, y creo que no siendo muy estrictos en el uso de la terminología, pero como metaficción, literatura que habla sobre ella misma. En general es un juego que no me gusta jugar, pero sí quería escribir sobre literatura sin hacer metaliteratura y aprovechar la experiencia personal sin hacer autoficción. Entonces un poco ese pie forzado de emplear esos recursos y jugar a ese juego, pero como yo creo que debería ser jugado. Entonces la revisión del libro me permitió desde luego darle una mirada a la luz de pues, la experiencia en el trabajo de estos años, y por otro lado restaurarle eso que pensaba que tenía que estar, ahí. No es una novela nueva, pero es una novela más redonda que como era al principio. La literatura, dice Rubén Fonseca, uno vive sus vidas posibles y te permite ser un criminal y ser un tipo mucho más detestable de lo que eres en la realidad y hacer barbaridad y media. Y a lo mejor eso evita que lo hagas en la realidad, ¿no? El poderlo llevar a la página y vivir esas otras vidas sin contaminar la tuya. Me gusta esa idea. El libro es curioso porque cuando apareció publicado mucha gente se refería a él como una novela de política ficción. Como una distopía, ¿sabes? Decían, ¡ay, qué imaginativo! Miren, sí, está como ambientando a las dictaduras de derecha en un clima mexicano. Gente, desde luego, que no entendía mucho de dónde estaba México. Creo que el buscador, algunas personas lo leían desde unas coordenadas rabiosamente chilangas. Claro, yo crecí en un medio en donde la derecha política es muy visible, no teme decir lo que piensa, vocifera, toma las calles, hace pintas. Tiene un poder político real. Y el DF no era así. Y creo que era una visión bastante centralista, ¿no? La que veía como política ficción, algo que desde luego pasaba por el sedazo de la imaginación, pero que tiene mucho que ver con la observación del medio político.